Bienvenidos a la entrevista de las ideas en Tele Medellín, el primer sistema público de comunicación multiformato y multiplataforma de Colombia, el de mayor crecimiento, con más influencia y poder. Hoy nos acompaña Nora Saldarriaga Flores, ella es directora de Forjando Futuros, es socióloga, especialista en género, defensora de derechos humanos, la conocemos hace rato en esa actividad. Forjando Futuros, recordemos, es una entidad especializada en restitución de tierras y derechos de las víctimas del conflicto que ha estado al frente por varias décadas de la lucha por la restitución. Nora, bienvenida a la entrevista de las ideas. Bienvenidos ustedes que nos acompañan todos los días en esta ardua labor de llevar las ideas a los televidentes y de compartir lo que nosotros trabajamos a diario. Invitamos a Nora a la entrevista de las ideas porque en esos días hay un tema de coyuntura informativa, pero que va a tener un amplio despliegue en lo que sigue en adelante de este gobierno, pero también en el futuro cercano del cumplimiento del acuerdo de paz. Me refiero a ese primer punto del acuerdo de paz que establece la reforma rural integral. El tema central al que me refiero, el tema informativo de esos días, es esa posibilidad abierta por el gobierno nacional, esa negociación ya establecida por el gobierno nacional con FEDEGAM para restablecer a los campesinos despojados de tierra 3 millones de hectáreas. Serán compradas a la Federación de Ganaderos de Colombia, lo que es considerado como un paso trascendental para consolidar ese primer punto del acuerdo de paz de 2016 que evitaría la prolongación del conflicto armado. Así nos lo propusieron en las discusiones del acuerdo de paz. Nora, en ese sentido, ¿cuánto significa este anuncio en la consolidación precisamente de esos acuerdos? Especialmente porque ese tema de la restitución es uno de los compromisos que quedaron del acuerdo que el gobierno anterior del presidente Duque dilató, no fue, digamos, enfático en cumplir y que el gobierno de Gustavo Petro ha puesto como prioridad. Sí, yo creo que lo primero que quiero decir frente a este tema es que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra, por lo menos en América Latina, ¿cierto? Es importante señalar, hace poquito leía un documental de Alejandro Reyes, que es un abogado, sociólogo, que conoce mucho de estos temas y decía que debemos de reconocer que el 90% de la población en Colombia tiene el 10% de la tierra y el 10% de la población tiene el 90% de la tierra. O sea, hay una concentración en unos pocos y lo que hoy ha reclamado el país y lo que sigue reclamando los campesinos y campesinas que son los que sufren esta situación es que hay que hacer una reforma integral al campo. Que eso no se ha hecho, se han intentado múltiples de reformas agrarias, pero nunca se ha logrado hacer una reforma real y efectiva del campo en Colombia, y pues lo que hoy necesitamos es que se haga esa reforma, y este es como el primer paso que está dando este gobierno en esa dirección de poder que hayan propietarios, que hayan personas que tengan la propiedad de la tierra y que puedan poder vivir de una manera digna. Sin embargo, organizaciones sociales, incluidas Forjando Futuro, han pedido transparencia en la compra de esas tierras para los campesinos, pero además que sean revisadas algunas condiciones del proceso. ¿Qué es lo que más le preocupa a Forjando Futuros en el tema, en la posibilidad de que eso se viabilice? ¿Ven posible, por ejemplo, que termine el Estado pagando tierras que en el pasado fueron despojadas? Sí, nosotros hemos insistido y ayer lo decíamos cuando nos dimos cuenta de la firma con FEDEGAN, que es necesario que las tierras que se vayan a comprar no sean producto de un despojo, de desplazamientos forzados, que no estén en procesos actuales en restitución de tierras o en procesos ante otra jurisdicción agraria en este momento, sino que se revise, se vigile, que sean verdaderamente tierras que van a vender porque son de privadas, tierras que ellos disponen y que sean tierras realmente productivas, que tampoco estén en territorios más alejados del país, donde no hay vías de comunicación, donde no hay acceso a nada, porque pues también lo que hacemos es volver a dejar a la población campesina en unas condiciones infrahumanas. A propósito, se refería Nora al profesor Alejandro Reyes y recuerdo cuando la discusión del acuerdo de paz con las FARC desde La Habana se planteaba y se mostraban algunos estudios en los insumos para ese primer punto que decían que, por ejemplo, había posibilidad de recuperar vía acuerdo de paz el 40% de la tierra mal habida vía, por ejemplo, extinción de dominio o extinción judicial y por otros mecanismos.
que este acuerdo con Fedegam podría frenar el avance en esos aspectos, porque no es solo propiedad de la tierra, también es verdad histórica, reparación, la que se ve involucrada en ese proceso. Bueno, yo creería que no es tan así. Yo creo que este es el primer camino, hay que iniciar, ¿cierto? Creo que es un acuerdo histórico en el sentido de que los ganaderos, los palmicultores, los empresarios de este país nunca se habían dispuesto a negociar con el Estado. Creo que también les conviene hacerlo, pero pues acá lo importante es que se está encontrando un mecanismo y una ruta para salir a este proceso tan difícil que tenemos, y esta es una medida que me parece buena. ¿Qué si, queremos nosotros? Que se sigan los procesos en restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras tiene que fortalecerse en este momento, porque el nivel de solicitudes que tiene todavía por resolver es muy alto. Los jueces y magistrados de tierras tienen que resolver con muchas más sentencias la entrega de esos predios que están siendo reclamados. La Agencia Nacional de Tierras tiene que buscar que los baldíos de la nación se resuelva también su condición jurídica. Hoy en la mañana, ahorita a las 10 de la mañana, van a tener una reunión en el que va a estar pues el gobierno nacional, pero también la corte, frente a la sentencia que se expidió la semana pasada frente al tema de baldíos. Creo que eso hay que trabajarse duro, porque ahí está el corazón del asunto, está en esos procesos, y hay que seguir buscando la verdad a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de los mecanismos que nos ha dado la ley 1448. No podemos dejar que las víctimas no conozcan qué pasó y por qué los desplazaron o por qué los despojaron, por qué les quitaron sus tierras. Nora, te referías a un sector específico, lo mencionabas, palmicultores, también ganaderos, yo le agrego, por ejemplo, bananeros. Tratemos de no estigmatizar, pero es un hecho que el valor de la tierra en Colombia está ligado al monopolio de esa tierra. Ha pasado mucho, por ejemplo, en Antioquia. ¿Crees posible que esos sectores adicionales de Fedegam reconozcan esa verdad histórica de que el despojo ha sido un gran alimentador de la guerra en Colombia y que proceder a retornar esa posesión de la tierra a sus reales poseedores históricos puede lógicamente ser el camino para que ese conflicto no se repita y no se reedite? Sí, creo que es complejo porque, como tú bien lo dices, ha habido la concentración de la tierra, ha habido monopolio de estas grandes industrias, pero también hemos encontrado en los casos de restitución de tierras donde se han condenado grandes empresas en este país y se ha condenado a devolver las tierras o a dar compensación a esos campesinos, a esas campesinas que reclaman esas tierras. Nosotros hemos encontrado en las sentencias que a empresas grandes, nacionales y multinacionales, se le ha instado a esto. Entonces creo que el camino es ese, hay que seguir, la ley tiene que actuar, hay una jurisprudencia especial para eso, y creo que lo podemos hacer y que es necesario hacerlo. ¿Que es difícil? Sí. Que es difícil porque no es tan sencillo que los palmicultores, que los ganaderos, que los empresarios bananeros hoy digan vamos a entregar nuestras tierras, o de manera con la verdad digan sí, nosotros nos apropiamos ilegalmente de estos territorios y los vamos a entregar a sus verdaderos dueños. Pero creo que este es el camino y que hay que trabajar duro para que esto se haga. Y reitero, en el caso de la ley 1448, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras, pues lo que tienen que hacer los jueces ahora es fallar en favor de las víctimas, es hacer que quienes usurparon, desplazaron y despojaron las tierras de manera ilegal, pues la devuelvan a sus propietarios. Y en el caso, por ejemplo, de un plan de choque para vías terciarias, para proyectos productivos, que señalabas ahora también como base del éxito para que este plan de regreso de la tierra, de la propiedad de la tierra a sus poseedores históricos sea exitoso, ¿cómo ves? ¿Cómo ves desde Forjando Futuros esa posibilidad de que por primera vez en Colombia se piense en devolver la tierra, pero también en incluirle una posibilidad productiva que aleje, por ejemplo, a los poseedores de la tierra del narcotráfico?
Mira, hace 15 días nosotros hicimos con el comisionado de paz una entrega muy y una dimos una información muy importante sobre un acuerdo que hicieron los empresarios de Puerto Picicí con los campesinos de un territorio en Turbo y que donde se va a construir hoy Puerto Picicí. ¿Y cuál fue ese acuerdo? Los empresarios ayudan a que se los campesinos, aunque no van a retornar a ese territorio, no van a retornar porque ahí se va a construir el puerto, pues también dan unas garantías para que estos campesinos puedan tener una vida digna, para que puedan construir su futuro, para que puedan hacer reconstruir su proyecto de vida. La sentencia, en el caso de estos campesinos, la sentencia es muy clara, que hay una compensación por equivalencia de sus predios, pero también este acuerdo con los empresarios ayuda a que los campesinos puedan construir su proyecto de vida nuevamente. Entonces yo creo que hay caminos, pero lo que falta es la disposición, y aquí nos tenemos que disponer todos, los empresarios, los campesinos, la institucionalidad, las organizaciones de la sociedad civil, porque un acuerdo no es entre uno solo, un acuerdo entre varias partes. Y bueno, acá lo que el llamado del presidente de la República, del consejero de paz hoy, que ha insistido mucho, esto tiene que ser hablado, dialogado, y bueno, nos va a tocar ceder a muchos en muchas cosas, pero bueno, ese es el camino para construir una paz estable y verdadera. A propósito de acuerdo de paz de Urabá, pero también de la realidad de actores armados aún en el territorio, reviso unos datos que precisamente aporta Forjando Futuros y nos dice que en Urabá han sido asesinados 21 líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Y me llama mucho la atención que 4 de esos líderes asesinados eran indígenas y 13 hacían parte de consejos comunitarios. ¿Quiénes son hasta ahora los principales perpetradores del asesinato de líderes en Urabá y a qué está ligado? Bueno, lo que conocemos nosotros por las mismas autoridades es que es el Clan del Golfo quien actúa en este territorio. Igualmente sabemos que en Urabá ha habido múltiples actores armados ilegales en el territorio, ¿cierto? Entonces, paramilitares, guerrilla, narcotráfico, que han estado ahí, que han despojado, desplazado a los campesinos y campesinas, especialmente porque esta es una región geoestratégica. Ahí se van a construir 2 puertos, es salida y conexión a las Américas, es conexión a Europa. Bueno, hay una facilidad ahí para comunicarse con otros territorios a nivel de América Latina y América del Norte, pero también es un territorio que posee una riqueza muy grande en lo que es la agroindustria y también en temas de minería, porque ahí está cerca el Chocó. Entonces, hay un factor económico que es muy importante para los grupos ilegales, y por eso es que están ahí, y por eso desplazan, y por eso despojan. Con ese panorama geoestratégico y económicamente importante para el país, ¿será que la propuesta de paz total ayuda a fortalecer en territorios como Urabá la seguridad de líderes y reclamantes? Yo creo que la paz total tiene que ir acompañada de un Estado permanente presente en los territorios. No es solamente que se firme un acuerdo con un grupo ilegal, que dejamos las armas o nos vamos del territorio, porque eso que dejan algunos viene y lo copan otras, ¿cierto? Pero entonces tiene que coparlos el Estado con una fuerza pública fuerte, con una fuerza pública que es garante de vigilar, de ayudar a que las personas que vienen en esos territorios no sean amenazadas, no sean desplazadas, no sean extorsionadas, que puedan trabajar la tierra. Creo que ese es el camino real, es ese. O sea, tiene que haber un Estado fuerte, un Estado que esté ahí en el territorio de manera permanente, no solamente cuando salen los unos y los otros, sino de manera permanente, vigilando que la comunidad tenga la protección y la seguridad de vida para poder vivir en esos territorios. Nora, ¿y esa esperanza de que el Estado sea más fuerte en actuar puede estar representada, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz? Le pregunto porque esta semana precisamente ustedes hablaron de esa medida cautelar de protección para la comunidad de Cocolatú en Bajira, lograda por Forjando Futuros y por otras entidades para proteger precisamente los derechos de esas poblaciones, de los habitantes de esos territorios. ¿Qué protege ese auto en Cocolatú? ¿Quiénes son las entidades que deben garantizar el derecho a esos pobladores? Sí, nosotros con otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la Jurisdicción Especial
Especial para la Paz esta medida cautelar, precisamente porque se siguen presentando, como me decías anteriormente, esos asesinatos a las víctimas, a la población campesina que está sentada allí. Allí en ese territorio confluyen grupos étnicos, tanto indígenas como afrocolombianos, pero también campesinos que están allí y que sufren el rigor de la guerra todos los días. Nosotros que estamos solicitamos en esa medida cautelar la seguridad para esas personas, para toda esa comunidad que está ahí, la seguridad alimentaria, pero también la protección permanente del Estado en cuanto a que esté la fuerza pública, los organismos del Estado estén allí. No es solamente la fuerza pública, se necesitan las vías, se necesitan las escuelas, se necesita de manera permanente que ahí esté el Estado, ¿cierto? Entonces, se tendrá que conformar una mesa en la que esté el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Consejería para los Derechos Humanos, la Consejería para la Paz, obviamente que estén los entes territoriales, la gobernación, las alcaldías, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, que se conforme una mesa y que se arme un plan para garantizar el cumplimiento no solamente de esta medida cautelar, sino de todas las medidas de seguridad y de protección que necesitan las víctimas que están ahora en estos territorios. ¿Puede estar el gobierno nacional hoy demostrando un mayor énfasis en la protección de esas víctimas con algunos casos y algunos anuncios como ese de las tierras de Fedegán, pero también, por ejemplo, con que Gerardo Vega, exdirector de Forjando Futuros, esté hoy al frente de la Agencia Nacional de Tierras? Eso habla de un panorama de protección más cercano para las víctimas, por lo menos podemos tener esa expectativa hoy. Sí, yo creo que en el caso nuestro, y pues Gerardo, que estuvo tantos años al frente de la fundación, es un conocedor, creo que es una de las personas que conoce más del tema de tierras en el país. Creo que sabe para dónde va esta política. Creo que en esa medida también va a ser un buen trabajo, y bueno, con el equipo de funcionarios que están ahí respaldándolo, y con toda esta política que tendrá que renovarse, creo que vamos por el camino que es ese camino que durante 50 años hemos reclamado y que hoy pues está a las puertas de que pueda hacerse realidad, y que esperamos que sea exitoso para el bien de todos y todos los colombianos, porque pues no queremos vivir más en guerra. Nora Saldarriaga Flores, directora actual de Forjando Futuros. Nora, gracias por haber estado con nosotros en la entrevista de las ideas. A ustedes por invitarnos. La entrevista de las ideas en Telemedellín, en el sistema de comunicación pública multiformato y multiplataforma de mayor crecimiento y poder en Colombia. Gracias por acompañarnos.